Por favor, compañeros. Últimas tomas, hemos de comenzar. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir una vez más a la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español y senadora, doña Leyde Pajín, a la que va a presentar hoy don David Trueba, cineasta y escritor. La tribuna es suya. Buenos días a todos, encantado de estar aquí. Eh, yo supongo que a mí me han invitado a esto precisamente para dar la nota, así que vamos a intentarla dar lo menos posible, aunque sea lo que se pide. Yo creo que eh, Leire tiene todavía aspiraciones de ser una oveja negra en esto de la política y aunque a una tierna edad ya estaba, en lugar de estar como sus compañeros de generación en cualquier garito de mala muerte, ella había elegido un garito que para algunos también es un garito de mala muerte como es el Congreso de los Diputados. Pero parece que sobrevive y que, aunque ha cambiado de cámara y le ha costado entrar en el Senado más que no sé, que, que aquello que tanto costó Umbral ganar el premio Cervantes, pues eh, finalmente está ahí. Yo creo que como muchos de vosotros venís eh, con la curiosidad. O por lo menos yo tengo esa curiosidad de ver cómo alguien de mi generación, alguien joven que se enfrenta a la política, me imagino desde el deseo de cambiar las cosas, de hacer cosas, de tratar de reformarlas, de mejorarlas, de acercarlas más a la gente, desde, por supuesto, el conocimiento que no ignorará ella del prestigio que tiene la política entre sus compañeros de generación. Eh, y, sin embargo, está ahí, está en posiciones de poder y supongo que se enfrenta cada día a la gran distancia que va entre lo que deseabas hacer, lo que deseabas cambiar, lo que cada día intentas mejorar y aquello que es imposible de moverse. ¿no? Y cómo se empuja y se empuja y se empuja y a veces parece que no se mueve, pero siempre yo creo que cualquier pequeño cambio y cualquier pequeña distinción es un, es un enorme cambio. Así que espero que hoy, en este desayuno, nos aclare algunas de las claves, por lo menos algunos de los misterios que rodean a esta dedicación tan temprana y a este entusiasmo que le pone y a esta cara de felicidad que tiene, pese a estar en el partido y en el Gobierno. Así que nada, Leire, aquí tienes el micro para ti. Muy buenos días a todos y a todas. Me vais a permitir que empiece dándole las gracias a David, a David Trueva. Normalmente en esta tribuna se suele elegir a quien mejor puede elogiarte, a quien tienes cariño, admiración y afecto. Fue el caso de Pepe Blanco, mi anterior presentador en este foro. O a alguien que tenga que ver con la política o con, digamos, el espacio donde uno desempeña su función. Pero yo he querido elegir a David precisamente no, no por su lejanía a este foro, sino más bien por lo contrario, por su cercanía a la crítica política, al compromiso ciudadano, desde eh, su escritura, desde el cine y también, por supuesto, desde su sentido del humor, como acabamos de poder comprobar. Creo que el humor es muy bueno y muy aconsejable en la vida y también a veces en la política. Quiero también agradecer a José Luis su invitación amable, como siempre, a este foro y a todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que habéis querido acompañarme. Por supuesto, a los miembros del Gobierno, a los compañeros del Partido y especialmente a aquellos y aquellas que venís de fuera de Madrid, que agradezco de corazón este esfuerzo. Bueno, quiero empezar diciendo que seguramente pocas veces un espacio de debate público es tan adecuado y oportuno como este para tratar el tema que hoy les quiero proponer. Un tema de máxima actualidad sobre el que el presidente del Gobierno precisamente informó ayer en el Congreso de los Diputados y del que hoy se hace en eco prácticamente la totalidad de los medios de comunicación. Me refiero, por supuesto, a la nueva economía. De nueva economía hablan hoy los gobiernos, los parlamentos y los dirigentes políticos prácticamente en todos los países. Lo hacen también los organismos internacionales, los expertos y analistas de cualquier orientación y las organizaciones económicas y sociales. La pregunta, por tanto, es, si todos admitimos que aún estamos en plena crisis, ¿por qué todo el mundo habla de una nueva economía y del nuevo modelo económico en lugar de limitarse a hablar de cómo salir de la crisis? La respuesta puede parecer obvia, porque hay una conciencia generalizada de que la salida de la crisis está ligada al nacimiento de un nuevo modelo económico. Y lo está de la misma forma que la crisis tiene su origen en la constatación de que el modelo económico que hemos conocido hasta ahora sencillamente ya no sirve. Todos somos conscientes de que esta no es una crisis de coyuntura o de ciclo económico, sino de modelo. Y por eso mismo. Salir de la crisis, o si lo prefieren, cambiar de patrón de conocimiento y construir un nuevo sistema productivo, forman parte del mismo paquete. Una cosa no será posible sin la otra. No saldremos definitivamente de la crisis y, sobre todo, no podremos impedir que ésta se reproduzca mientras los elementos estructurales que la han provocado no sean reemplazados. O dicho de otra forma, salir de la recesión no es exactamente lo mismo que salir de la crisis. Lo primero ya ha comenzado a ocurrir con carácter general y lo segundo exige que al menos estén sentadas las bases de un nuevo orden económico nacional e internacional. Me refiero a las bases conceptuales, que sepamos cuáles son los rasgos que definen el modelo que están haciendo, aunque muchos de sus perfiles concretos tendrán que ir adquiriendo forma con el tiempo. También a las bases estratégicas. Dicho de otra manera, ¿Qué pasos vamos a dar en los próximos años para acelerar el proceso y conducirlo de acuerdo a los intereses generales? ¿Qué reformas tendremos que emprender? ¿Con qué prioridades? ¿Con qué instrumentos? ¿Y con qué horizontes temporales? Y, naturalmente, a las bases legales. ¿Qué cambios necesitará el ordenamiento jurídico? ¿Qué nuevas leyes? ¿Qué nuevos reglos del juego debemos establecer para que la ley sea un cauce y no un freno para la actividad económica en el nuevo escenario? Precisamente por eso. El Gobierno no se ha limitado a elaborar y presentar un proyecto de ley de economía sostenible. Ha presentado también una estrategia cuyo punto central es la ley, pero no el único, puesto que a lo largo del año 2010, incluso este mismo mes, el Consejo de Ministros, como se dijo ayer, aprobará ya reformas importantes. Pero también es cierto que resulta difícil que la sociedad acepte hablar y ocuparse del futuro cuando todavía el presente ocupa especial y gravemente a quienes han perdido su empleo, al empresario que aún ve peligrar la subsistencia de su empresa o a los ciudadanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Ellos lo que reclaman, y con razón, no es tanto un debate sobre el futuro como soluciones inmediatas que alivien, alivien sus problemas de hoy. Sin embargo, esta percepción no es incompatible con el objetivo que buscamos. Al contrario. Hay que mantener y renovar las políticas de estímulo económico y de protección social con las que hemos hecho frente a los momentos más duros de la crisis. Las medidas de estabilidad financiera, las ayudas a las empresas y a los sectores clave, las inversiones públicas en infraestructuras y en innovación o reforzar la cobertura por desempleo. El plan E ha servido y sigue vigente. Va acompañado de un importante esfuerzo presupuestario para evitar que el déficit alcance límites intolerables. Y eso se llama, sobre todo, reducción drástica, eh, reducción drástica del gasto en todo aquello que no esté ligado a la lucha contra la crisis y el aumento de ingresos vía impuestos. Los presupuestos del Estado para el 2010, que aún están en la Cámara y que votaremos en el Senado en unas semanas, reflejan este esfuerzo. Pero el hecho de que sigamos obligados a combatir los efectos presentes e inmediatos de la crisis no puede llevarnos a detenernos, a desentendernos de sus raíces profundas, ni a olvidar que no podremos considerarla plenamente superada si no nos ocupamos a la vez de construir un nuevo modelo productivo. Hay quienes nos acusan de querer huir del presente hablando del futuro. Presentan el debate sobre la economía sostenible como si fuera una especie de huida hacia adelante de un gobierno que huye de sus responsabilidades. Simplemente con revisar las medidas que el Gobierno impulsará en los próximos doce meses, esa acusación se queda sin fundamento. Por supuesto, que hay reformas inmediatas, pensadas todas ellas para cambiar nuestro patrón de crecimiento. Estos son a corto plazo, pero hay otras obligatoriamente cuyos efectos se verán a medio y largo plazo. Es mucho más cómodo hacer pensar a la gente que esto no es más que un mal momento y que cuando se pase la tormenta todo volverá a ser como antes, aunque eso suponga volver a equivocarnos. Es, desde luego, muchísimo más fácil presentar la crisis como una mera consecuencia de los errores del Gobierno y alimentar la idea de que todo se resolverá cuando se vaya Zapatero. Es más sencillo sostener de lo que hay que hacer es volver a la política económica del 96 que presentar ideas y alternativas para la segunda década del siglo XXI. Pero no valen ya las recetas de hace 14 años, porque estamos viviendo la primera crisis financiera global, con variables diferentes en cada país. Lo han entendido perfectamente las fuerzas sociales de este país, precisamente las más afectadas por la crisis. Los trabajadores y muchos de los empresarios cuyas organizaciones representativas han jugado siempre y juegan un papel fundamental manteniendo la paz social e implicándose a fondo de la forma más constructiva en el debate sobre el nuevo modelo productivo. Lo que hay que lamentar es que ese comportamiento, que quiero calificar de responsable y de comprometido con nuestro país, no sea compartido por los dirigentes del Partido Popular. Ayer mismo hemos tenido una buena muestra de ello. Lo asombroso, como decía hace unos días Tony Blair en un diario español, es que hoy estamos hablando de recuperación después de todo lo que ha ocurrido. En España ha aguantado bien nuestro sistema financiero. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria es la causa de una gran parte importante del desempleo que tenemos. Lo que ha ocurrido es que hace tan solo un año, el 15 de noviembre del 2008, los gobiernos más importantes del mundo se reunieron de emergencia en Washington, no para hablar de recuperación, sino para impedir el colapso del sistema financiero mundial que parecía inminente. Hoy sabemos con certeza que hemos iniciado el camino de la recuperación, si por tal se entiende la perspectiva de volver pronto a tasas positivas de crecimiento y la moderación en la destrucción de empleo. Ahora bien, no daremos por superada la crisis hasta que vuelva a crear empleo. Y es precisamente el inicio de la recuperación lo que crea condiciones. Favorables para plantear las reformas. Este es el momento. Y hacerlo con la estrategia de economía sostenible que explicó ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno y de la que forma parte de la Ley, la, la ley de Economía Sostenible, cuya tramitación parlamentaria ocupará los próximos meses. En realidad, la expresión economía sostenible nace de la constatación de todo lo que actualmente resulta insostenible en la economía. Es insostenible un buen ritmo de crecimiento económico que no se basa en el conocimiento ni en el desarrollo tecnológico. Es insostenible un sistema financiero desprovisto de todo mecanismo de supervisión y de control, capaz de producir a la vez escandalosos enriquecimientos y grandes crisis globales. Es insostenible que el 90% de la producción mundial siga utilizando fuentes de energía contaminantes. Es insostenible que el crecimiento de la economía española y del empleo dependa fundamentalmente, como ha dependido en los últimos años, de un aumento desproporcionado de la construcción residencial, con todo lo que ello supone de desastres urbanísticos y subidas disparatadas del precio de la vivienda. Es insostenible querer avanzar deprisa con una administración pública todavía demasiado lenta y burocrática, que en ocasiones es más un freno que un cauce fluido para la actividad emprendedora. Es insostenible ser competitivos en la economía del conocimiento sin un sistema educativo de primer nivel. Además de ser insostenible, un modelo de economía basado en estos principios es injusto e ineficaz. Por lo tanto, la economía sostenible no es otra cosa que el conjunto de reformas a corto y medio plazo para corregir los desequilibrios estructurales de la economía española, que apuesten por la investigación, el desarrollo y la innovación, y también por la educación. Yo me atrevería a describir la naturaleza del nuevo modelo en comparación con el anterior, atendiendo a cinco grandes rasgos, o si lo prefieren, a las cinco transformaciones que considero más trascendentales. En primer lugar, estamos en plena transición de una economía de base industrial a una economía de base tecnológica. Por decirlo de otra forma, Asistimos a una sustitución, que es progresiva, pero rápida y profunda, de los instrumentos de producción de bienes y servicios en el conjunto de la actividad económica. El sistema económico, nacido de la revolución industrial, ha llegado hasta el final del siglo XX, pero la revolución tecnológica trae consigo una forma de producir y de trabajar totalmente distinta, y ello tiene consecuencias decisivas en todos los ámbitos de la organización social y, si me apuran, también de la vida humana. En la nueva realidad, el principal instrumento de producción, la materia primi, primi, prima básica, es el conocimiento. Y siendo esto así, el elemento más discriminante de la competitividad es precisamente el conocimiento, es decir, la dotación científica y tecnológica y la capacitación de las personas para obtener el máximo rendimiento de ella en cualquier circunstancia y en cualquier sector de actividad. Cuando el Gobierno de Zapatero ha multiplicado sistemáticamente las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico y lo ha convertido en una de las señas de identidad de su política, es porque desde el principio somos conscientes de que en este terreno, más que ningún otro, nos estamos jugando la posición de España en el nuevo orden económico. Cuando, tras el éxito del Fondo de Inversión Local, se pone en marcha un nuevo Fondo por el Empleo y la Sostenibilidad, con el objetivo de promover obras en los municipios que contribuyan a la innovación, es porque queremos ligar la creación de empleo a las nuevas formas de producción y a las actividades con mayor contenido tecnológico. Y cuando el presidente del Gobierno propone al Partido Popular un acuerdo de Estado sobre educación y sobre modelo energético, es porque estas dos cuestiones son dos variables estratégicas más determinantes del futuro de la economía y de la sociedad española. Porque este es el momento crucial y las decisiones que ahora se tomen tendrán efectos profundos y duraderos más allá de la alternancia de los gobiernos. Y porque la unidad nacional se hace precisamente así, compartiendo grandes objetivos y compartiendo causas comunes. En segundo lugar, asistimos al nacimiento de la economía comprometida con el medio ambiente. El sistema económico tiene que tener en cuenta el impacto sobre la naturaleza, porque ya es una evidencia para todos y todas que los costes por contaminar serán mucho más elevados para todos los gobiernos que tomar medidas de forma inmediata. Ningún sistema económico anterior atendió a esta variable. Se buscaba la máxima capacidad de producción y la máxima rentabilidad de los intercambios, sin más. Pero esto ya no es así, porque el deterioro medioambiental ya no es tan solo una amenaza para la habitabilidad del planeta a medio plazo, sino un factor de ineficiencia del propio sistema económico. La dependencia de fuentes de energía escasas, desechables y contaminantes, que además solo se producen en ciertas zonas del mundo, está en el origen de casi todas las dificultades y sobresaltos que ha sufrido la economía mundial en las últimas décadas y, por tanto, se ha convertido en algo objetivamente insostenible. Bueno, para casi todo el mundo. Ahí todavía al familiar algún dirigente que no lo ve muy claro. Por tanto, es necesario sustituir las fuentes de energía sobre las que se ha sustentado la actividad económica durante todo el periodo industrial. Habrá que hacerlo gradualmente, sí, en un marco predecible y financieramente viable, pero el peso de las energías contaminantes y desechables a las energías limpias y renovables es ya una exigencia imposible de eludir. Ahora bien, la economía de base ecológica o medioambiental, como prefieran, no se abrirá paso mientras se siga contemplando como un límite o un freno a la propia actividad económica. Por el contrario, se abre la oportunidad de hacer crecer nuevos ámbitos y sectores de actividad, nuevos empleos, nuevas fuentes de riqueza, nuevos negocios, todos ellos ligados precisamente a la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es que la economía medioambiental, así entendida, es decir, como nuevo sector de la actividad económica, tenga un peso creciente en nuestro Producto Interior Bruto. Y ello explica el firme apoyo del Gobierno al desarrollo de la producción de energías renovables en España, en la que podemos y queremos consolidar una posición de liderazgo mundial. En tercer lugar, en el nuevo modelo económico, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la cooperación institucional son auténticas condiciones de viabilidad del propio sistema. Durante mucho tiempo se ha sostenido desde el pensamiento conservador y aún quedan convencidos de ello que las políticas sociales son un lastre para el crecimiento económico. Sin embargo, la realidad ha demostrado contundentemente lo contrario. En la economía de hoy y en la de mañana mucho más, la eficacia económica y la eficacia social son dos caras de la misma moneda. Son inseparables. La desigualdad social genera ineficiencia económica y el crecimiento es más consistente cuando va acompañado de las políticas sociales activas. José Luis Rodríguez Zapatero ha gobernado durante cuatro años con un fuerte crecimiento de la economía y con potentes políticas sociales, un comportamiento que ha ratificado en plena crisis económica en los peores momentos. Porque además de tener la exigencia moral y política de atender a las personas más vulnerables, especialmente a quienes más duramente ha golpeado la crisis y evitar que ésta se convierta en una crisis social, el Gobierno es consciente de la relevancia que ha adquirido el sector de la economía social. Un sector que, además de realizar una extraordinaria labor, dada la coyuntura, ha demostrado que, aún en tiempos de crisis, es capaz de crecer y hacerlo de una forma solvente y sostenida. Y suyo es el mérito de mantener las políticas sociales en plena crisis económica, lo que no solo ha servido para ayudar a los ciudadanos más vulnerables, sino también para conservar la paz social y evitar que la crisis económica a la crisis económica se sumara una gran crisis social. En la nueva economía, las mujeres participaremos en la producción y en el trabajo en iguales condiciones que los hombres. Durante siglos, la economía se ha organizado bajo el principio de que la mitad de la población estaba excluida o discriminada en la actividad productiva, ministra. Ahora, la sociedad utilizará el 100% de sus recursos humanos. Y ello, además de una conquista enorme en términos de justicia, es seguramente una de las revoluciones más trascendentales de nuestro tiempo. En cuarto lugar, en la nueva economía tendremos necesariamente mercados y, sobre todo, mercados financieros, pero controlados y regulados con criterios de interés público. Esta ha sido una de las grandes lecciones, a mi modo de ver, de esta crisis. La teoría neoconservadora de que los mercados se regulaban solos se ha hundido estrepitosamente. Y, por cierto, con duras consecuencias, especialmente para quienes no han causado esta crisis, en definitiva para la mayoría de los ciudadanos y para los trabajadores. Hemos visto al presidente norteamericano más ultraconservador de las últimas décadas interviniendo y nacionalizando bancos. Hemos visto a los gobiernos del mundo poniendo sobre la mesa ingentes cantidades de dinero público para evitar el desastre provocado desde la especulación financiera privada. Y hoy, Sabemos con certeza que el enriquecimiento ilimitado e incontrolado de unos pocos es el camino más seguro para el empobrecimiento de casi todos. No quiero hoy detenerme en las derivaciones ideológicas de esta cuestión, que las tiene y muy profundas, pero lo cierto es que durante varias décadas el debate de fondo entre conservadores y progresistas ha sido si el mercado debe estar al servicio de la sociedad o la sociedad al servicio del mercado. La realidad ha zanjado esta disputa de forma inapelable. Si en España el sistema financiero ha aguantado mejor que en otros países, es, entre otras cosas, porque nosotros disponemos de mecanismos de regulación y control que ahora sirven de referencia a nivel internacional y que seguiremos mejorando. La reciente puesta en marcha del Fondo de Restauración Ordenada Bancaria, llamado FROP, ayuda, sin duda, a fortalecer el sistema y a preservar su estabilidad. Y, en quinto lugar, y por último, el nuevo modelo económico será un modelo globalmente gestionado. La globalización no es un acto de voluntad, no es algo que se pueda aceptar o no. Es un hecho irreversible para todos y todas. Lo que cambia es la capacidad de orientarla a favor o en contra de los intereses de la mayoría y también la capacidad de adaptar los mecanismos de gestión y de decisión política a esquemas igualmente globales. El G20. Se ha consolidado como la institución de coordinación de decisiones económicas a nivel mundial. Es un paso adelante de implicaciones extraordinarias. Y el que España, que no era inicialmente miembro de este grupo de países, y a veces se nos olvida, haya logrado sentarse en esa mesa desde el primer día y quedarse en ella, es seguramente, desde mi punto de vista, la acción política en el ámbito internacional más importante que ha ocurrido en nuestro país desde el ingreso en la Comunidad Europea. De todas las tareas que esperan a España durante su próxima Presidencia de la Unión Europea, probablemente una de las más relevantes sea conseguir que Europa, ya dotada de nuevos órganos de coordinación política, dé también pasos decisivos hacia nuevas formas de coordinación de sus políticas económicas. Así pues, lo que están haciendo es un modelo económico basado en la tecnología y en el conocimiento, con un fuerte componente medioambiental que utiliza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la colaboración institucional como elementos de equilibrio y de eficiencia económica, dotado de instrumentos de control y de regulación de los mercados y gestionado a nivel global. Estos son, a mi juicio, los cinco rasgos que más claramente describen y definen el nuevo modelo productivo del que hablamos en nuestros discursos, del que habló ayer el presidente del Gobierno en el Parlamento. Como he ido señalando, todos ellos forman parte de la política de este Gobierno desde el principio de su gestión, en el año 2004. Formaban parte, en un inicio, de la propuesta que mereció entonces el respaldo de la mayoría en las urnas y se mantienen como ejes de nuestro proyecto político, todavía con un mayor protagonismo hoy. Déjenme que les lea unas líneas. En el programa electoral con el que los socialistas concurrimos a las elecciones del año 2004, Decíamos textualmente: El objetivo de nuestra alternativa económica es sentar las bases de un crecimiento económico equilibrado y sostenible, con un horizonte a largo plazo que se traduzca en aumentos de productividad y ahorro, que nos permita alcanzar los objetivos de bienestar, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Este es el modelo hacia el que queremos caminar de forma decidida con instrumentos como la Ley de Economía Sostenible. Y además, lo queremos hacer con el mayor diálogo y consenso posible. Con los partidos políticos en el Parlamento, con los sindicatos y empresarios en la Mesa del Diálogo Social y con las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Se habla mucho de algunas de las debilidades con las que España ha afrontado esta crisis. El peso excesivo del sector de la construcción, la generalización de los contratos temporales, la dependencia de la demanda interna y de la financiación exterior, el estancamiento de la productividad, nuestro retraso relativo en innovación y desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Todo ello ha condicionado nuestra forma de crecer en los años anteriores y llegada a la recesión, ha golpeado con extrema dureza sobre el flanco más vulnerable de la economía española el desempleo. Pero también hay que hablar de nuestras fortalezas. Fortalezas que España ha conseguido en tan solo 30 años de democracia. Recordaré alguna de ellas. Tenemos, por ejemplo, una población menos envejecida que la del resto de los países europeos. Gracias en buena parte a la inmigración, nuestra población se ha rejuvenecido en la última década. Contamos con recursos humanos cualificados: 19 millones de personas trabajando, un tercio de los cuales tienen estudios superiores. Las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado de trabajo y lo seguiremos haciendo en los próximos años. Nuestro sector financiero ha demostrado una solvencia superior a la de la mayoría de los países. Tenemos empresas líderes a nivel mundial en sectores que se están comportando bien, incluso en la crisis, como las comunicaciones o las energías renovables. Nuestras cuentas públicas están saneadas. Tres años consecutivos de superávit nos han dado una capacidad de ahorro que ha sido decisiva en el momento de hacer frente a la crisis. La política social sostenida ha proporcionado un colchón que está ayudando a muchas personas y a muchas familias a atravesar las dificultades de la crisis sin llegar a situaciones desesperadas. Hemos mantenido, en el peor escenario económico posible, un escenario de estabilidad política y de paz social. Todos ellos son logros que nos han situado entre los diez países más desarrollados del mundo y que nos sitúan en muchas ocasiones como ejemplo fuera de nuestras fronteras. Lo hicimos entre todos y entre todas y lo volveremos a hacer. No es optimismo, es simplemente confianza en este país. Muchas gracias. Muchas pues gracias, Leire. El moderador del coloquio de hoy será don Antonio José, director del programa Cara a Cara de CNN Plus. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Buenos días, Leire Pajín. Hay múltiples preguntas sobre la mesa que nos han llegado ya de los intervinientes. Y le diría que menos de fútbol entra todo el temario. ¿eh? Así, eh, más o menos, más o menos. Bueno, ahora que la podemos llamar también senadora Pajín. Le quiero preguntar qué hizo cambiar de opinión en su juicio al Partido Popular para votar por fin su designación como senadora por la Comunidad Valenciana. Bueno, esa es una respuesta que deberían contestar ellos después de seis meses intolerables de obstrucción, no del escaño de Leire Pajín, que quede claro, del escaño que le correspondía y le corresponde a los ciudadanos valencianos y valencianas y del escaño que le correspondía al Partido Socialista por eh, la elección democrática de los ciudadanos valencianos y valencianas. En mi opinión, creo que finalmente se ha impuesto el sentido común después de muchos meses, eh, como digo, de obstrucción eh, democrática, y yo lo único que aspiro y espero en este momento es que algo que no debió ocurrir nunca jamás vuelva a suceder. Y continuemos demostrando que en este país hay sentido común, sentido de Estado y reglas democráticas que se cumplen siempre sin excepciones. Mercedes Rodríguez, de Libertad Digital, sobre este asunto le dice: Su nombramiento como senadora ha venido acompañado de la polémica por su acumulación de sueldos. Siendo esto algo común en el mundo de la política, ¿por qué cree que el foco se ha puesto sobre usted? Y para zanjar la polémica, ¿cuál va a ser su sueldo? ¿Cree además que la claridad y transparencia en estos temas. Por favor, silencio, si son tan amables. Gracias. ¿Cree además que la claridad y transparencia en estos temas aumentará en algo el crédito de los ciudadanos en los políticos? Bueno, en primer lugar, eh, me parece muy, muy oportuna esta pregunta en este foro, eh, a, vamos, abarrotado de hombres y de mujeres, también de todos los medios de comunicación, a ver si de esta vez ya uno toma nota de la realidad de las cosas. Miren, en el Partido Socialista acumulamos tareas y responsabilidades, pero no acumulamos sueldos. Es una, un acuerdo interno que podía ser de otra manera, pero que es así. Por tanto, que, cuando la que les habla era secretaria de Estado, cobraba, obviamente, como todos los secretarios de Estado, 6, aproximadamente 6.000 euros cuando dejó esa enorme responsabilidad que ha sido por cierto un enorme honor para mí un enorme honor para mí, eh, pasé a cobrar 5000 euros. Ahora que soy senadora cobraré exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de que me pague ferraz, pues en este momento la retribución como todos los senadores y senadoras la obtendré de la Cámara alta. Dicho de otra manera, todo lo que se ha venido especulando sobre la acumulación de sueldos no tiene nada que ver con la realidad. Es verdad que en otros partidos políticos se acumulan tareas y sueldos y, por tanto, hay una diferencia evidente sobre las retribuciones. Yo no entro a valorar eso. Creo que son mm, acuerdos de cada partido político que yo respeto profundamente, pero conviene muy bien, conviene mucho recordar cuáles son las del Partido Socialista. ¿Qué tipo de reformas hay que hacer, a su juicio, en el mercado del trabajo? Bueno, ayer hubo un intenso debate en el Parlamento sobre esta materia y, además, hay un intenso debate donde debe haberlo y donde creo que es óptimo que lleguemos a acuerdos, que es dentro del diálogo social. Y, por tanto, el Partido Socialista, con esta estrategia de economía sostenible, lo que pretende es afrontar todas las reformas que sean necesarias para que se estimule la economía sobre un nuevo modelo productivo y, sobre todo, consigamos crear más empleo. Ahora bien, también hemos puesto límites, porque, evidentemente, como he intentado explicar en nuestra conferencia, nuestro modelo del mercado de trabajo y nuestro modelo productivo es aquel que no vulnere ni merme los derechos de los trabajadores. Y con ese límite, que yo creo que es absolutamente razonable, especialmente en momentos de crisis, y que no siempre ha sido así, porque hemos vivido hace bien poco. Justamente lo contrario, con un gobierno conservador que lo primero que hizo fue mermar los derechos de los trabajadores, podemos llegar a acuerdos importantes en reformas del mercado de trabajo que nos ayuden a crecer y, sobre todo, que nos ayuden a crear más y mejor empleo. ¿La retirada de los símbolos religiosos, votada ayer por el Congreso con el apoyo del Partido Socialista, afectará a los de titularidad pública o también a los centros privados y concertados? Pública, hasta donde yo sé. Me pueden corregir mis compañeros y compañeras del Congreso. Pero, mire, el debate de ayer es un debate que tiene que ver con un principio de un Estado confesional como el nuestro. A las escuelas, el conocimiento, los libros y la educación y la religión, a los templos en el espacio privado de cada ciudadano y ciudadana, con todo el respeto del mundo a todas las religiones. A partir de ahí, el tema central del debate en el Congreso de los Diputados de ayer no fue ese, si me lo permite. El tema central del debate de ayer fue. Todo un intenso debate parlamentario sobre cómo podemos mejorar el modelo productivo, cómo podemos conseguir que haya más empleo en nuestro país y luchar contra el desempleo y cómo salimos más y mejor de la crisis económica. Eso es fundamentalmente lo que nos preocupa y lo que nos ocupa en este momento a los y las socialistas. ¿Cuál es su opinión, señora Pajín, sobre el caso del activista saharaui Aminetú Aidar en huelga de hambre desde hace más de dos semanas en el aeropuerto de Lanzarote? Bueno, la he expresado en esta semana en varias ocasiones. Lo primero que tengo que decir es que muchos de los que estamos en esta sala conocemos de primera mano, de verdad, por experiencia personal, la realidad del pueblo saharaui, porque hemos compartido con ellos un sufrimiento que dura demasiado tiempo y que queremos decididamente contribuir a ponerle fin. Por tanto, me siento cercana como se siente mi partido, y solidaria con la situación de esta activista de los derechos humanos y con su causa. Y, desde luego, quiero poner en valor todo el trabajo que el Partido Socialista, y ahí está la Secretaría de Política Internacional, el Secretario de Movimientos Sociales, que se han empleado a fondo, y fundamentalmente y especialmente del Gobierno de España y del ministro Moratinos, para intentar desbloquear esta situación cuanto antes. Hoy, todavía hoy, a estas horas, seguimos trabajando intensamente con Naciones Unidas, para encontrar una solución definitiva y conseguir lo que ella quiere, que es volver a su casa con sus hijos, a lo que, por cierto, tiene derecho. Y también hemos dicho claramente que le pedimos, y hoy lo vuelvo a reiterar, al Gobierno de Marruecos que contribuya decididamente a desbloquear esta situación, porque la expulsión de esta activista de los derechos humanos vulneró el Tratado Internacional de Derechos Civiles y, por tanto, debe contribuir de forma clara y decidida a solucionar esta, esta situación que todos eh, lamentamos y que queremos se consiga cuanto antes. ¿Y qué le parece la respuesta del Gobierno de Marruecos que ya ha dicho que para otorgarle el pasaporte tiene que pedir primero perdón al rey? Bueno, es evidente que es una respuesta que no parece quiera contribuir al desbloqueo de la situación. Por tanto, yo le vuelvo a pedir al Gobierno de Marruecos que contribuya de forma clara y decidida a que esta solución no dure ni un día más pedir una reflexión sobre los tres españoles eh, cooperantes secuestrados en este momento, seguramente por Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en Mauritania o en Mali? No sabemos exactamente dónde están. Bueno, mire, eh, entenderá que, que estos días eh, estoy viviendo junto a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que en algún momento de esta sala la he visto antes, debe estar sentada, eh, una situación que me trae, bueno, pues. Eh, eh, recuerdos duros e intensos de mi etapa como secretaria de Estado. Y que pone de manifiesto, en mi opinión, algo que yo quiero hoy subrayar. Los cooperantes de este país, los cientos de españoles y españolas que llenan de solidaridad nuestra, no solo a nuestro país, sino que llevan el nombre de España a todas partes con su mejor vocación y su mejor compromiso, son, en mi opinión, un ejemplo a poner una y otra vez el, fundamentalmente de lo que son los jóvenes de nuestro país. Y desgraciadamente trabajan en condiciones duras, difíciles y siempre están presentes precisamente en los países donde hay menos estabilidad política, donde hay menos seguridad, por tanto, y donde hay más dificultades para desarrollar la vida. Saben bien lo que se juegan, conocen perfectamente cuál es la realidad, tienen protocolos de seguridad, los comparten con la Agencia Española de Cooperación Internacional y procuramos siempre que tengan la máxima protección posible. Ahora bien, cuando sucede una cuestión como la que hoy estamos eh, valorando, yo lo único que quiero pedirle a toda la sociedad, a los medios de comunicación y a todas las fuerzas políticas, especialmente al Partido Popular, es que sean profundamente respetuosos. Que en estos momentos lo mejor que podemos hacer por los cooperantes que han sido eh, secuestrados, pero también por todos los cooperantes que están en el terreno en este momento, es apoyar sin fisuras y sin matices al Gobierno y tener la máxima precaución y, sobre todo, la máxima cautela. Y cuando digo esto, no me refiero solo al señor Rajoy, que afortunadamente ha apoyado sin fisuras esta vez, parece, al Gobierno, sino también al resto de dirigentes del Partido Popular, que de vez en cuando, mientras Rajoy dice esto, empiezan a sembrar algunas dudas. Yo les pediría, por el bien de los cooperantes y, sobre todo, por conseguir que los liberemos cuanto antes, prudencia, colaboración y máxima responsabilidad. ¿Y valora el cambio de actitud del Partido Popular en este caso con respecto a la lacrana? Bueno, yo lo que espero es que hayamos aprendido la lección. Creo que cuando ciudadanos españoles están en una situación tremendamente complicada como la que estuvieron los pescadores y hoy, desgraciadamente, están nuestros cooperantes, sobran todo tipo de calificativos como los que hemos oído. No solo porque no contribuyen en nada, sino al revés a que eh, la solución sea una solución rápida y una solución fructífera, sino porque además es tremendamente lamentable que haya quienes piensen que en política vale todo, incluso el dolor ajeno y el dolor de los ciudadanos de este país. ¿Qué espera del fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña? Bueno, yo he eh, dicho en reiteradas ocasiones y vuelvo a decir, en primer lugar, que todos y cada uno de los ciudadanos de este país vamos a ser profundamente respetuosos con la sentencia del Estatut, como no podría ser de otra manera. El Partido Socialista es un partido que ha promovido, debatido y votado el Estatut de Cataluña, porque entendía y entendemos a día de hoy que es la mejor forma de autogobierno de los catalanes y catalanas, que mejora su calidad de vida, que mejora su forma de gobernarse y que va a traer grandes beneficios para esa sociedad como votamos y promovimos el estatuto de Andalucía, el de la Comunidad Valenciana u otros Estatutos. Lo hemos desarrollado convencidos de que es un estatuto constitucional y que tiene grandes beneficios para Cataluña. Y mientras hacíamos eso, con un gran acuerdo, por cierto, de las fuerzas políticas catalanas y e incluso votado y apoyado por los ciudadanos de Cataluña en referéndum, había otra fuerza política empeñada en dividir, en crispar y en causar. Problemas entre el resto de los españoles y los ciudadanos de Cataluña. Me refiero al Partido Popular, que ha recorrido toda España buscando el enfrentamiento y que ha recurrido ese estatuto al constitucional. Yo, por tanto, le pido al Partido Popular, en ese sentido, rectificación, porque creo que contribuirá de forma muy clara a una situación favorable. Hasta ahí nuestro, nuestro compromiso y nuestra posición política. Ahora le, le corresponde al Tribunal Constitucional eh, dictar sentencia y, por supuesto, nosotros la respetamos profundamente, como no podría ser de otra manera. Desde su punto de vista, ¿tienen que enviar España más soldados a Afganistán tras la petición a los aliados realizada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Yo lo que creo es que con Afganistán debemos ser profundamente serios. Quiero recordar que nuestra participación, la participación de España en Afganistán fue una decisión que tomó el Gobierno del Partido Popular y que nosotros apoyamos desde la oposición lealmente. Ojalá hubiera, tu, tuviéramos el mismo comportamiento con los temas de Estado por parte de ellos ahora y que mantuvimos en el Gobierno de forma coherente porque es una intervención respaldada por Naciones Unidas. Una intervención que busca la estabilidad democrática y que los ciudadanos y ciudadanas afganos y afganas sean dueños de su futuro y dueños de su presente. En ese sentido, venimos en los últimos meses pidiendo un cambio de estrategia en esa misión que el presidente Obama ha puesto encima de la mesa hace tan solo unos días y que implica objetivos nuevos y compromisos nuevos. Por supuesto, España, que forma parte de un conjunto de potencias que comparten ese, esa, esa misión, no solo escucha, sino que va a trasladar al, par al Parlamento, donde se debe decidir ese, eh, si se envían o no más tropas, esa reflexión. La diferencia con respecto a lo que ocurría hace cinco años en nuestro país es que, en primer lugar, esta es una misión, como decía, auspiciada por las Naciones Unidas, que tiene una labor de reconstrucción y de desarrollo de la que se habla lamentablemente poco en uno de los países más pobres y en una de las regiones más pobres de uno de los países más pobres del mundo donde cooperantes civiles, gracias a la seguridad de los, nuestros efectivos militares, pueden construir hospitales, construir carreteras y mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas afganas. Por tanto, nuestro compromiso con esa misión implica un debate en el Parlamento, segunda diferencia, que será quien decida si se envían más o menos tropas. Recuerde que hubo un tiempo en este país en el que las decisiones sobre las misiones internacionales eran unilaterales, ilegales, no respetaban a Naciones Unidas y mucho menos a la mayoría o al menos al clamor social que también se representaba muchas veces en el Parlamento Español. ¿Cree posible que se pueda alcanzar un pacto entre el Partido del Gobierno y el Partido Popular en temas como educación, energía nuclear o reforma laboral? No solo lo creo, sino que además estamos empeñados en que así sea. Y en estos días hemos conseguido alcanzar uno que me parece. Tremendamente importante sobre la presidencia de la Unión Europea. Hemos trabajado los dos principales partidos, junto a otras fuerzas políticas, para consensuar cómo deben ser la agenda de la presidencia de España por parte de la Unión Europea. Y creo que es tremendamente importante. Y estamos empeñados en llegar a un acuerdo en materia educativa. En materia laboral y sobre todo en materia energética, porque entendemos que las decisiones de hoy nos estamos jugando el futuro y porque los modelos educativos, el sistema educativo, que es un tema eh, que, me, que me apasiona, eh, deben permanecer en el tiempo y no deben estar sometidos a los vaivenes del cambio político. Ha sido un pacto que ha lanzado el Gobierno. Yo espero y confío que esta vez la oposición se va a estar a la altura. Y ya que habla de la presidencia española de la Unión Europea, ¿cuál es el reto más importante, en su juicio, que tiene por delante el presidente Zapatero y este país durante los próximos seis meses? Bueno, yo creo que hay eh, muchos retos de los que podíamos hablar, pero fundamentalmente lo digo, he tratado de decir en mi intervención. Creo que el gran reto que tenemos es conseguir concertar políticas económicas a nivel de la Unión Europea para salir juntos antes de la crisis y, sobre todo, para construir un modelo de protección social más sólido que nos permita no solo crecer, sino no dejar a nadie tirado en la cuneta y que las nuevas generaciones puedan estar tranquilos porque tienen un modelo productivo que les cubre, que no solo les garantiza empleo y un crecimiento económico, sino también justicia y equilibrio social. José Apezarena, del Confidencial Digital, dice, asistimos a una rebelión digital por las medidas anunciadas desde el Gobierno para controlar. La red, ¿quién se está equivocando? ¿Manda demasiado la ESGAE entre los ministros? Y otra pregunta sin firma del público dice: ¿Se descarga usted música a través de Internet? ¿Cuál es la opinión que tiene sobre este debate entre los derechos de autor y los de los internautas? Bueno, no. Diga la verdad, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre digo la verdad. Pero de creo, creo que no está más decir que, que la que les habla siempre cumple la ley. Pero dicho de forma mucho más clara. Es verdad que estos días está habiendo un debate en la red, que sigo, porque el Partido Socialista y también el Gobierno y todos los ministros y ministras tienen un fuerte compromiso no solo con la red como un espacio de libertad, que lo es, sino también como un espacio democrático de acceso a la información, también de acceso a la cultura y de debate público, donde, por cierto, los representantes políticos tenemos una nueva oportunidad para debatir y encontrarnos con una nueva generación que se informa y que debate de política a través de la red. Y es verdad que seguramente no hemos explicado suficientemente bien las iniciativas políticas que vamos a aprobar y, por tanto, cuando eso ocurre, pues hay que hacer un esfuerzo por explicarlo mejor. Y en ese sentido, lo que quiero dejar eh, claro es que este Gobierno busca un equilibrio entre, por cierto, por supuesto, garantizar los derechos de la propiedad intelectual, David, eh, porque no creemos en, en, la, en quienes quieren enriquecerse con la especulación de esos eh, derechos con un acceso libre a los contenidos de Internet y, por supuesto, no vamos a cortar ningún acceso a la red que eh, no, un juez no ponga eh, encima de la mesa. Y por tanto, hay un, cierta distorsión de algunos mensajes que, aunque la ministra de Cultura ha hecho un esfuerzo por eh, explicar y que creo que lo ha hecho francamente bien, yo lo escuché en el Senado antes de ayer, creo que tenemos que seguir explicando para que no haya ningún tipo de equívoco o al menos de dudas sobre el tema. Bueno, una pregunta que no va dirigida a usted, sino al resto de la mesa, la manda Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aquí presente, y dice: ¿Se podría conocer qué cobra cada miembro de la mesa para comparar con lo que cobra la senadora Pajín? Está muy bien, Juan Carlos, muy bien. Cuando sí. Me nada. salen, me salen líquidos 4.850 euros al mes. ¿Alguien más quiere hablar o no? Sí. sí, estoy orgulloso de ser el que más gana de toda esta reunión. <laughs> por los derechos de autor, y David. Se comprueba ¿Eh? claramente por cómo visto. <laughs> Juan Antonio Pedreño, de CPES, le dice Gracias por la eh, referencia a la economía social. La música de esta ley de economía sostenible nos suena muy bien, pero no hemos visto cómo se contemplan en esta ley acciones, medidas o reformas que potencien y desarrollen entre el modelo de empresa, este modelo de empresa, donde son importantes las personas y que tanto coincide con los valores que pretende trasladar la ley a la sociedad. Bueno, pues le diré con satisfacción a mi amigo de CEPES, con el que venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo, que la estrategia de economía sostenible que ha presentado el Gobierno contempla una ley de economía social que precisamente lo que busca es estimular este tipo de empresas e incentivar aquellas empresas que tienen que ver con una nueva forma de entender eh, la, la, bueno, las instituciones privadas y eh, las empresas, y que tiene que ver no solo con el cooperativismo, que es lo que más conocíamos hasta ahora, sino también con una acción social desde las empresas que fundamentalmente, por cierto, se dedican a temas relacionados con la discapacidad, que hoy es un buen día, por cierto, para recordarlo. Fernando Jauregui, director de DiarioCritico.com, dice ¿No hubiera sido más práctico hacer una ley de bases más corta y luego, un desarrollo normativo más detallado dice lo de Internet, la temperatura de los bares, etcétera, eso hubiera facilitado quizá un más amplio acuerdo parlamentario. Bueno, yo lo que quiero empezar diciendo es que ayer hubo un primer debate parlamentario. Y en el Parlamento, al menos esa es mi experiencia, lo importante no es cómo se inicia o no solo es cómo se inician los debates, sino cómo acaban los debates. Y estoy absolutamente convencida de que esta ley de economía sostenible tendrá un gran respaldo. Fíjense, estoy convencida que en este año y medio también en la legislatura pasada hemos leído y escuchado de todo sobre la estabilidad parlamentaria, sobre el apoyo de las leyes, sobre el apoyo o no al Gobierno. Y al final, si no me corrige mi amigo Edu, es el año y medio en el que más iniciativas hemos sacado y en el que más consenso hemos obtenido. Fruto de que hay un buen debate parlamentario y de que el Grupo Parlamentario Socialista es capaz de llegar a acuerdo con todas las fuerzas políticas, sin excepción. Este debate, el de la economía sostenible, seguramente es el que más merece la pena. Estamos hablando de un objetivo de país, estamos hablando de un cambio de cultura a medio y largo plazo, que implica a sectores económicos, sociales, públicos, privados. Por lo tanto, que merece mucho la pena debatir hasta la saciedad y conseguir el máximo respaldo posible. Y nos vamos a emplear a fondo, se lo aseguro. Irene López, de 7 Televisión. Tras los escándalos de corrupción del PP en Valencia, se hace más necesario que nunca que los socialistas busquen un líder fuerte. ¿Se ve usted en un futuro como candidata a la Generalitat Valenciana? Bueno, esa pregunta creo que, que ya la he contestado el día en el que el secretario general eh, bueno, me lo pidió. Yo acepté y los compañeros y compañeras del partido. Eh, votaron y me eligieron como secretaria de la organización del Partido Socialista Obrero Español, que es un inmenso honor y que me ocupa ahora plenamente mi tarea junto al de senadora querida Carmela, que también es un gran honor. Roberto de la Cruz, de Popular Televisión. Y, por cierto, el Partido Socialista del País Valenciano tiene elegido a su secretario general y su líder desde hace tan solo un año y medio y, por tanto, es el secretario general y el líder de los socialistas valencianos. Decía Roberto de la Cruz de Popular Televisión dice ¿Por qué en el anteproyecto de ley de economía sostenible el Gobierno presenta como nuevas medidas transposiciones que ya están eh, tramitadas en el Congreso o se están tramitando en este momento? Lo que ha hecho el Gobierno es presentar una estrategia integral de reformas en todos los ámbitos que tienen que ver con la construcción de un modelo productivo y que implican otros eh, desarrollos normativos y legislativos. Que unos están abordando y otros fundamentalmente se van a abordar a partir de ahora. Es un conjunto, por tanto, de medidas y de iniciativas que, bus que buscan cambiar los cimientos de nuestro modelo de crecimiento económico y que buscan, sobre todo, eh, luchar contra el desempleo. Y, por tanto, luchan en ese ámbito desde, ámbito desde espacios muy diferentes, desde el ámbito de la cultura, desde las administraciones públicas, desde el mercado laboral, desde el medio ambiente, desde la política productiva. En definitiva, es un conjunto de reformas que contienen muchas leyes que vamos a ir viendo y debatiendo a lo largo de los meses en el Parlamento. Alejandro Rodríguez de Comisiones Obreras, no cree que vivimos en una sociedad dice de baja calidad democrática, sino ¿cómo se explica el comportamiento paranoico de la derecha sobre el 11M, la corrupción de gobiernos autónomos del PP o la desfachatez de pedir despido laboral mayor y más barato? Y, esto y estos y otros asuntos no pasan factura electoral al Partido Popular. Bueno, eso de que no pasan factura electoral está por demostrar. De momento, quien gobierna en este país es el Partido Socialista, con una amplia mayoría, por cierto, y eh, no va a haber elecciones dentro de poco en Cataluña y las próximas serán municipales y autonómicas. Ahí tendremos una buena ocasión para ver lo que dicen los ciudadanos. Pero sí es verdad que el compañero de Comisiones Obreras hace una reflexión que yo jamás pensé, nacida en democracia como he tenido la suerte de nacer, que viviría. Y es, la, de alguna manera, la, la puesta, o poner en cuestión los instrumentos del Estado de Derecho de este país. Y, desgraciadamente, ahora que tengo a Alfredo Pérez-Rubalcaba enfrente, eh, estos meses hemos asistido a un pronunciamiento por parte del Partido Popular absolutamente increíble en plena democracia. Han cuestionado la tarea de los jueces, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguramente buscando impunidad por un caso de corrupción que les azota fuertemente a los dirigentes del Partido Popular. Y, en mi opinión, eso no es tolerable en democracia. Si hay algo que debemos preservar por encima de todo, que debemos fortalecer cada día, que debemos seguir consolidando, son los instrumentos básicos de nuestro Estado de Derecho, los que garantizan las leyes y lo que garantizan los derechos de un ciudadano. Y, por tanto, creo que es profundamente lamentable que el principal partido de la oposición cuestione la labor de los jueces, de los fiscales y de la policía, y espero que no lo vuelvan a hacer nunca más, porque con eso no merman al gobierno, no merman a un partido, no, no consiguen lo que buscan. Lo que hacen es debilitar los cimientos de nuestra democracia, y eso no podemos consentirlo. Desde Europa Press le piden su opinión acerca de lo que pasó el domingo, cuando el obispo de Alcalá de Henares ofició una misa con la bandera franquista para los caídos de Paracuellos del Jarama. Pues, ¿qué quiere que le diga? Creo que afortunadamente la democracia, insisto, en la que yo he tenido la suerte de nacer y la ley de la memoria histórica ha situado a este país donde debe estar, que es con sus símbolos democráticos que nos representan a todos los españoles y españolas y que sitúan esa bandera y ese tiempo, afortunadamente, ya muy lejos. Y creo que es el momento de poner en valor una ley que ha sido criticada por algunos de este ciudadanos y representantes políticos de este país y que lo que viene a decir es que estamos en democracia, entre todos y todas lo hemos eh, conseguido y construido y que merece la pena dar mirar hacia atrás para aprender de la historia, para poner en valor a, que, a aquellos que lucharon por la libertad y la democracia, incluso dejándose la vida, pero hablando de una reconciliación que hoy existe y que aborda la mayoría de la sociedad. Eh, aunque haya minorías que todavía queden atrapados en el pasado. Bueno, entramos en la recta final de las preguntas. Eh, dicen, ahora que senadora, ¿cree posible por fin la reforma del Senado, la gran asignatura pendiente de la democracia de este país? Tuvimos... Mire que se ha hablado de la reforma del Senado. Eh. Aquí sí, está sí. Rojo. Ayer tuvimos un debate en el Senado sobre, sobre esto. Yo quiero dejar bien claro que el Partido Socialista siempre ha sido un eh, firme defensor de la necesaria reforma del Senado para convertirla en la Cámara territorial que es y que debe ser y que vamos verdad Carmela a emplearnos a fondo en ello. Ahora bien, para eso necesitamos la complicidad del de, eh, principal partido de la oposición, que está por ver si lo que dice la tribuna y lo que realmente después hace es coherente esta vez o si se va a limitar a lo que ya estamos acostumbrados, a que se diga una cosa y después se haga lo contrario. Bueno, y último bloque de preguntas, hay muchas, voy a intentar resumirlas, a hacer referencia al mismo asunto. InterEconomía Televisión le pregunta qué le parece la sintonía demostrada por el presidente de la COE con las políticas económicas del Partido Popular. También se dice, ahí se celebró la conferencia de la COE, abierta por José Blanco y cerrada por Mariano Rajoy. La ausencia del presidente Zapatero ha servido para que algunos hablen hoy de alineamiento entre el PP y la COE. ¿Cree que hay entre gobierno y empresarios una brecha insalvable o piensa que al final habrá un acuerdo entre patronal ejecutivo y sindicatos que al fin y al cabo están condenados a entenderse? Y Carolina Jiménez, de Europa Press, sobre el mismo tema, dice: ¿Se plantea el PSOE tender algún puente con la COE después de que ésta se haya declarado en sintonía con el PP para facilitar lo que quiere Zapatero, que sean empresarios y sindicatos quienes paten la reforma laboral? Fíjese si es, es, es insalvable y hay pocos puentes, que el presidente de la COE está en este desayuno. Mire, eh, lo que es más que evidente es que la tarea del Gobierno, y es lo que está haciendo, es procurar e incentivar que haya un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Y ese acuerdo no es bueno para el Partido Socialista y para el gobierno, es bueno para el país. Y por tanto, mientras algunos pretenden poner eh, palos en las ruedas o distorsionar el debate, nosotros a lo nuestro, que es eh, conseguir esas reformas, conseguir esos acuerdos y emplearnos a fondo para que no solo crezcamos más, sino para que haya más y mejor empleo en este país y para que ese crecimiento sea distribuido por todos y por y por todas. Yo estoy eh, absolutamente convencida de que vamos a llegar a acuerdos en materia laboral y en política económica, lo creo profundamente, desde luego el Partido Socialista va a contribuir a ello, lo sabe bien el presidente de la COE, y cuando lo consigamos, que lo haremos, pues podremos decir que eh, hemos contribuido a, eh, bueno, pues al, al crecimiento, a la salida de la crisis, pero sobre todo a una salida de la crisis eh, que nos permita un modelo más fuerte y que genere más y mejor empleo en nuestro país. No sé si ese día todos podrán decir lo mismo. No sé si el presidente de la CDI quiere matizar o puntualizar algo. Yo le, le cedo el micrófono gustosamente y le escuchamos con atención. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, matizar nada. No te quiero matizar nada. Eh, como decía Leire, con la que tengo una buena relación de amistad, estoy aquí en este desayuno. Ayer el, el, el ministro eh, don José Blanco inauguró la conferencia empresarial y después eh, tuvimos un almuerzo con Mariano Rajoy, estuvimos con el partido que gobierna y con el partido de la oposición. En la exposición que hicimos en la conferencia empresarial, todos los empresarios, no solo mi discurso, pues estábamos reclamando reformas, reformas estructurales eh, que consideramos necesarias, todas las que se han mencionado ya aquí, pues la reforma laboral, la reforma fiscal, etcétera. Pero además también dijimos que el proyecto de ley de economía sostenible, que todavía no hemos podido tener una lectura amplia porque se nos ha entregado hace nada más que dos días, pero sí en una primera lectura hemos dicho, ayer se ha dicho, que contenía muchos de los temas que nosotros habíamos presentado al Ministerio de Economía. Y nos alegra mucho que sea así. Y además creemos que todavía se podrá mejorar en el trámite, no parlamentario, sino incluso en el trámite de audiencia que vamos a tener también en los próximos días tanto sindicatos como empresarios. Después, en el almuerzo, pues, eh, don Mariano Rajoy eh, hizo un discurso en el que también eh, consideraba que había que hacer esas reformas que nosotros estábamos diciendo por la mañana. Él no estuvo en la conferencia por la mañana porque evidentemente estaba en el Congreso precisamente tratando la ley, la ley de economía sostenible o el proyecto de ley. Y cuando dijo que efectivamente estaba reclamando él también esas reformas estructurales, pues eh, lógicamente yo le contesté que estaba en sintonía con lo que estábamos pidiendo los empresarios. Nosotros los empresarios nunca juzgamos ideologías, sino hechos concretos de gobierno. Nosotros respetamos y no solo respetamos, sino que además colaboramos lealmente con el gobierno que en cada momento eligen los ciudadanos, tanto a nivel nacional. Como en todo y cada uno de los gobiernos autonómicos o locales. Y lo estamos demostrando día a día, donde además se están llegando a acuerdos, eh, aquí hay algún presidente autonómico, se están llegando a acuerdos entre los empresarios, los sindicatos y los gobiernos autonómicos en toda España. Acuerdos por el empleo, por la industria, en fin, eso es algo que está ahí encima de la y estamos llegando a acuerdos también con el Partido Socialista que gobierna y es sí, nuestro sí, deseo sí, seguir llegando a acuerdos y desde luego ofrecemos una vez más como lo hicimos ayer porque eso quedó también demostrado nuestra colaboración leal con el gobierno de la nación actual con el gobierno del Partido Socialista para buscar lo mejor para nuestro país. Nuestro deseo es que no haya gente parada, sino que esté todo el mundo trabajando. Ese es nuestro deseo y el que país vaya bien es quiere decir que las empresas van bien y si las empresas van bien también el país va bien. Eh, yo se lo voy a transmitir al aire que bien lo conoce eh, y al Gobierno desde aquí que es nuestro total deseo de colaboración y de buscar las mejores soluciones para que las listas de desempleo pues, eh, no estén en el nivel que están. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señor Díaz-Farrán. Y terminamos la última pregunta hace referencia también a la situación eh, económica y laboral. Le preguntan al Leire Pajín cómo valora la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras contra los empresarios. Bueno, yo he tenido oportunidad de, de conocer de primera mano los eh, motivos de esa manifestación porque la explicaron los representantes de los sindicatos y en ningún momento entendí que era una manifestación contra los empresarios. Al contrario, es una movilización por un modelo económico y por un modelo de mercado laboral en el que ellos creen donde los trabajadores tengan todos los derechos y por un modelo económico incluyente que sirva para redistribuir la economía y que no sirva solo. Para que se enriquezcan unos cuantos. Por lo tanto, son principios de política social que podemos compartir la mayoría de los que estamos aquí. Pero insisto a mí me explicaron cuál era la movilización y, en ningún caso, eh, dijeron eh, por su parte ni en sus intenciones que fuera una manifestación contra los empresarios. Mucho me temo que es una de esas valoraciones que se suele hacer una más en esa especie de trabas que algunos se empeñan en poner para que no haya entendimiento entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Pero les, eh, les digo también a esos que creo que no van a tener mucho éxito. Muy bien, pues llegamos al final de la oposición, como decía usted al principio. Le voy a ceder la palabra a Luis Atienza para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias, a Leire Pajín, en nombre de, de Asisa, de BT y de Red Eléctrica. Leire Pajín tiene la, la virtud de conjugar. Eh, la ilusión, el empuje y la, y la frescura, voy a decir, de, de su generación, con una gran madurez política, una gran madurez política que se deriva de su gran capacidad y de la intensa experiencia, tanto política como, como de gestión, que tiene ya acumulada, ahora en el puente de mando del, del partido en el Gobierno. Quiero agradecerle también una intervención que se ha dirigido sobre todo hacia el futuro. Yo creo que es una gran contribución a que el debate político en España no solamente se centre en cómo resolvemos los problemas inmediatos de la crisis y cómo atenuamos sus efectos, sino cómo sentamos las bases de un nuevo ciclo de desarrollo, esta vez más sostenible. Y nos ha esbozado los elementos fundamentales tecnología, educación, cambio en el modelo energético, cohesión social, que es una parte muy, muy importante de un, la sostenibilidad de nuestro modelo de, de futuro, y, y, y ha esbozado la importancia del consenso. Y yo quiero terminar animándole a la búsqueda de ese amplio consenso político y social sobre sobre este proyecto de futuro para la sociedad española en el que todos nos, todos nos jugamos mucho. muchas gracias.